очки. Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más al canal. Seguimos con el buen Zomboy, con nuestro amigo Rick Grimes y su búsqueda incansable e infructuosa de Easter eggs. Vale. Vamos a seguir haciendo la base en principio. Ya en un futuro pues iremos ya buscando en serio, más en serio los Easter eggs, ¿vale? Sé dónde hay uno, como dije esta mañana. Pero nos falta el anterior. Y como no sé nada del anterior,
pues no podemos hacer el siguiente. Obviamente. Porque nos falta la llave de la caja fuerte, que sospecho dónde está. Lo sospecho. Pero me falta la llavecita del amor. Bien, vamos a ver qué tal. Y estaba viendo el tema que he dicho antes de subirme la dificultad, ¿vale? Y resulta que el mod que yo usaba para eso, bueno, el último parche del zombie, porque está actualizado el 28 de diciembre, ¿vale? Mete algunos problemillas que no quiero arriesgarme a meter. Con lo cual, igual me meto en algún punto, activo el CD de zombies y ya está, ¿vale? O el Turning Time, no sé, ya veremos. ¿Cuál pongo de los dos? O los dos. Pero en principio, de cambiar las settings ya no funciona, ¿no? Lo cual es una lástima, porque era un mod que te permitía cambiar las settings de la partida dentro de la partida. Te permitía cambiar de normal a alto los zombies, te permitía cambiar el tipo de zombies que había, el loot. Ya no funciona, parece ser. Hasta que lo actualicen un poquito, no. No podremos usarlo, pero bueno, ya veremos. Igual actualizan mañana y ya está. Y arreglo. Tampoco creo que sea un mod muy difícil de actualizar. Pero bueno, vamos al lío, gente. Pinin, 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 pinin. Mañana, pues no sé, mañana. Seguramente hago un poquito más de zombies y ya veremos mañana si por la tarde. Y no sé si dar otra oportunidad de Mundan Blade. Está creciendo demasiado para mi gusto. Igual empiezo un Ringworld, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Empezamos un Ringworld o yo que sé, cualquier cosa. We will see. Vale, vamos a empezar haciendo aquí un poquito de. De cerramiento del amor. Vamos a hacer un par de cajitas para meter el loot, tapiar las ventanas y todo eso. A tope. Vale, perfecto. Coger clavos. Unos clavitos, papu. Vale. Coge tablas. Y vamos a empezar a tapear las ventanas. Que debería haberlo hecho hace tiempo, pero no lo hemos hecho. Y luego ya hacemos un par de cajitas. Quitamos esta mesa de aquí que queda muy mal. Empezamos a hacer aquí cajas a saco. No puedo, por algún motivo extraño, poner las tablones. Seguramente por el peso. Efectivamente, por el peso. O sea, nada, tiramos un tablón al suelo y ya está. Pues que no tengo martillo. No, no, no sé por qué no la pone. What? ¿Por qué no me ponen los tablones? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no me ponen los tablones en la ventana? What the fuck? Perdón. Esto es nuevo, gente. Esto es muy nuevo. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién no nos deja? Decíselo que lo hagan estos. Que para eso tenemos NPCs. Mira, Fraser, amigo, te ha tocado. Ponte a barricar la casa, anda. Barricada. A ver si lo puede hacer él. Ahí va. Él lo hace, o sea, tiene que ser algún tema mío del peso o del equipo que llevo encima ahora. No, nosotros vamos a hacer cajas, entonces. ¿Qué espero poder hacer? La putaje no puede barricar por fuera, luego. Me gustaría hacer doble capa de barricada, pero no. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a dejar el cuchillo, que no lo estamos usando. Supongo que con el cuchillo quitado ya
deberíamos poder hacer las cosas. No va rica. ¿Por qué no va rica? No lo entiendo. Bueno, mientras me deje construir, yo soy feliz. No me importa. Creo que no me falta nada para hacerlo. Es martillo, clavos y tablón. Hasta donde yo sé. Siempre ha sido así. Sinceramente. En principio siempre ha sido así. Esperemos que sea otro bug random. Pues voy a vaciar el camión. Creo que con estas cajas me vale de momento. En principio. A ver, vamos a ver. Armaduras. Para adelante. Aunque la ropa y eso estaba metiendo en el armario, pero es que el armario no cabe nada. Y como en el armario no cabe una mierda, vamos a meter en una caja todo, ¿no? Y en el armario, pues no sé, meteré. O lo quito el armario y ya pondré cositas ahí, pondré alguna decoración o algo. Pues vamos a meterlo. A ver cuánto. Igual sí cabe en el armario, ¿eh? En el armario creo que está apretado ya de cosas. Efectivamente. No va a entrar ni de coña todo. Aquí voy a dejar más que el traje de Rick y el casco ese. Voy a meterlo aquí. Todo lo que sea militar y eso lo metemos aquí. Y ya está. Madre. Hay pelea por entrar en la casa. Oye, le puse hábil al final, porque va lentísimo viendo las cosas. Ah, que no le puse hábil al final, amigo. Ya decía yo que mueve lento las cosas. Ya decía yo, y me extraña a mí que fuera hábil y estuviera y fuera tan lento. El tipo. Vale. Ok. Más cositas, a ver. Todo esto. A un lado. Tenemos aquí estanterías también, que me falta una pieza de una estantería. Que creo que está. No, tío, lo metí en el. No, está aquí. Está aquí. Nada. Qué susto. Qué susto. Pensaba que la había metido en la guantera del otro coche, aquel que teníamos. Lo dejé por el tiro. Qué susto, por Dios. En polvo. Esto me lo voy a llevar yo encima. Esto va también ahí. Ahí. Bueno, a ver si no es tan hábil. A base de mover cosas también. Estaría interesante. Las que tenemos aquí. Pff, cosas para parar un tren, ¿eh? Vale, vamos a ver. Pam, pam. De aquí a dormir otra vez. A ver si me está metiéndolo aquí todo, pero creo que vamos a hacer una caja solo para las cosas de construcción, ¿eh? A los clavos y todo esto. Creo que vamos a hacer una caja solo para ellos, porque esto es mucho peso. Lo que hay aquí dentro. 11 bolsas de basura. Creo que tengo suficiente para hacer unos cuantos. Unos cuantos depósitos de agua, ¿eh? Vale. La caja de los objetos va a ser esta de aquí. Espero acordarme. Ahí, pues va adentro.
Eso también. Aquí tengo las medicinas, no tenía que haberlo echado aquí, porque lo he mezclado, pero bueno. Es indiferente. A ver, tú vas aquí, esto también. Y tú no vas aquí, tú vas aquí. Esto es para dejar. Perfecto. Gente americana. La piedra de afilar, como es para reparar armas especiales, si está rota, la vamos a dejar ahí donde las armas. Porque es para reparar espadas y cosas medievales. Que por cierto, podemos hacer una forja, ¿eh? Pero como no he llegado a probarlo la forja aún. La forja en concreto no la he probado, ¿vale? Igual llegamos un día a hacer unas espadas y mazas medievales. ¿Quién sabe? Todo dependerá de Rick. Y si muere o no muere. Más cositas. Antes de cuero. La pala de jardinería. Las cajas de los MREs. Bisagras. La chapa esta que no sé por qué no la he cogido. Los cuchillos. Todo esto. Ya sacamos el lanzacohetes y todo eso. Ya en su propia caja. Vale, a ver. Esto para por aquí. Ya tenemos bisagras para hacer bastantes puertas también. En principio. Esto que lo voy a meter ahí arriba, que tengo unas cuantas ya. Para hacer silenciadores. Ay, por Dios. O del Averno. ¿Quieres arrastrar las cosas? Gracias. Aquí dentro metí mirillas y las pistolas y todo eso que tenemos ahí guardado. Para el futuro. Estantería. De momento lo voy a dejar aquí en el suelo. Esto lo metemos en la nevera, aunque no sirve de mucho meterlo en la nevera. Pero lo metemos. Creo que no caduca nunca esto. Ni se pudre ni nada por el estilo. Y las armas a melee las voy a apartar en otra caja aparte. Armas a melee. Voy a hacer aquí quizá quitando la cama. Quitando esto. A las desmontar. Estamos con las reformas express. Vamos la cama. Madre mía, de tablones que ha soltado. Que se note que tenemos carpintería al 10, ¿eh? Madre mía. Y con estos tablones me hago un par de cajas. Vale. La de armas la voy a poner. Que los otros ocupaban menos espacio visual. Aquí. Tendría caja madera. Y aquí las armas de fuego. Mismamente. Y al lado de la munición. Ahí. Esto de munición me voy a poner varios. Porque me lo estoy viendo. Esto va al suelo. Esto aquí. Vale, armas de melee. Vamos a ver. Todo otro pues aquí. Eso también, los machetes. Aitor Montero Bouni. Bueno, otro ser que va a ser baneado.
Madre mía, hoy está el día de baneos, ¿eh? Hoy es el día de los baneados. Gente. El día de los baneos. Todo en cines. Disculpadme un segundo, ¿vale? Que voy a proceder a banear al engendro del mal. Al tontito de turno. Un segundito, por favor. ¿Quién será el afortunado baneado de hoy? Tru, 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 tru. El segundo afortunado de hoy. Que cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta pillarle. No pasa nada. Luego me preguntan por qué están baneados. ¿Por qué me has baneado? Vamos a ver. A ver, señor afortunado número 2. ¿Quién será? Harry Kang Rick. Pues muy bien, Harry, amigo, te vas baneado. Venga. No sé quién es, tampoco. Es que gente que no tengo ni idea ni quién coño es, ¿vale? Así que mira. Pues uno menos. ¡Hala! A tu casa, Mongo. Y otra más. Vamos allá. Venga, vamos para bingo. Un tonto menos en el universo. Vale, vamos allá. A ver, sigamos con nuestra limpieza de inventario. Esto va aquí. Increíble, ¿eh? Gente que da follows para luego. ¿A qué das follow? Hay que decir que no es nadie nuevo, ¿vale? No es nadie de los nuevos. Es de los antiguos. Antiguos señores que nunca se pasaban por el canal. Así que muy bien por ellos. Esta mierda la vamos a tirar aquí de momento. Toda esa gente me gusta banearlos. Porque así no vuelven. Yo me aseguro yo que no van a volver. La gentuza no vuelve por aquí. Más cositas. Creo que tengo más melee en el camión. Martillos, tengo aquí dos. Lanzagranadas. El escudo lo debería llevar en la guantera. Y en principio de aquí las municiones nada más. Tal cual. Piri, 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 piri. Mami, lo que pesa las cajas de munición. Es alucinante. Vamos a ver. La munición va aquí. Y aquí, vale, ya estaría. Ay, madre. Luego me preguntan, me mandan un privado, me dicen porque están baneados del canal. Por no leeros las reglas del canal, básicamente. La pone bien claro. Te vas, te vas. Pero para siempre. Aquí no queremos trolls ni gente inútil. Fuera. No, esto no va aquí. Pues cuidado, que me lío. Cuidadito. Nada. El lau. Y no sé si dejar aquí también la MG42 y todo eso que tenemos guardado allí en el armario. Lo vamos a dejar aquí en el armario, creo. Ahí no molesta. Bote un pitillo. Cómete una bolsita de patatas. Me traigo con hambre. Oye, pues la armadura esta del Stars es la primera vez que la veo, ¿eh? No sé si será nueva. Puede ser que sea nueva. De algún parche de la Authentic Z o algo de eso. Tineta. Esto me lo voy a dejar en el coche por si las moscas.
El micrófono lo voy a dejar en casa, que es un trofeo. Esto para la ballesta. La munición también, esto lo voy a coger. Y me faltarían las estanterías, que pesan un quintal. Ahora las vamos sacando poco a poco, las dejamos ahí. Vale. Me quedan dos balas de 9 milímetros. No me he ni fijado. Seguramente fuera uno de estos que venía porque yo jugaba al Battlefront. Como he dejado de jugar al Battlefront, mira que lo avisé, pero como la gente no lee ni hace caso a nada, pues luego también he jugado otra cosa y... Cuidado. Vale, esto va a coger, ponerlo por ahí por la pared, esto es para la librería. En principio ya está vacío. El abono me da igual en principio. El buen abono. El abono del amor. Colocar objetos. Ah, amigos. Espera, espera, quita el inventario un momento. Uy, qué guapardo, ¿eh? Mantelilla militar ahí, ¿eh? Uy. Vale, esto lo dejamos por aquí, por el suelo. En principio. Hasta que nos coloque en su habitación, que voy a hacer. Esas cosas. Pam pam para pam 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 para pam. Maldito abono que pesa un huevo. Lo voy a dejar aquí el abono. De hecho, esas armas no van ahí. El hacha, eso sí, porque es para que los NPCs talen árboles. Pero esto no es de aquí. Tengo una, dos, tres, cuatro. Piezas del, de los armarios, ¿no? Me falta una, que es la que está en el camión. Vale, esta. Y de aquí en principio no voy a sacar nada más. Yo creo que ya podríamos ir a seguir looteando por ahí. Voy a dormir y esas cosas y seguimos. Shh, cuidado. Pim, pim. Y no sé de qué llevo tanto peso, gente. Ah, coño, que tengo la sierra de jardín encima equipada. What the fuck. ¿Por qué llevo la sierra de jardín equipada en algún lugar del cuerpo? Falta algo aquí. Esto lo voy a dejar aquí en principio. No, lo voy a dejar en el coche. Esto sí lo voy a dejar. Cuidado. Esto sí. Y las botellas estas de Monster también. Voy a dejar unas pocas, que siempre viene bien llevarse un par de ellas. No te la comas. Te la comas. Vale. Sigo pesando 21 kilos. Que creo que es la armadura, ¿vale? Pesa un huevo.
Pero bueno, vamos a ir así. Vamos a ir así, hay niebla. Nos vamos. De exploración. Me voy a dejar el camión aparcado por aquí, porque voy a ir con la furgoneta de Snake. He hecho aquí varillas para soldar. Y un hacha. Los guantes los voy a... Me los voy a dejar aquí los guantes porque siempre me los rompen de un bocado. Siempre no sé cómo lo hago, acabo rompiendo los guantes. Los martillos los voy a dejar aquí, que se me ha olvidado quitármelos. Ahora cuando haya que construir la base. Y poco más aquí, ¿eh? Básicos 4. Voy a dejar un par. De hecho, no, qué coño, lo voy a dejar todos. Eso también. El bote desinfectante, creo que tengo yo uno aquí, efectivamente. La ampolla de sombra se la dejamos ahí. La célula también la meto aquí. Y la venda. Que no empujes. Ya estaría. Aunque creo que pesa más llevándolo aquí, ¿eh? A ver, si yo esto me lo meto aquí, por ejemplo. Pesa menos. Si ya me lo meto en la mochila, menos incluso. Pero es poca, la diferencia es muy poca. Poquísima, diría yo. ¿Crees que es por llevar tanta ropa, eh? Tiene pinta de que es por llevar tanto equipo puesto encima, pero bueno. La armadura siempre es bien. Pues me voy a ir. A ver, pensemos. ¿A dónde me voy a ir? No sé qué me hace falta ahora mismo. En principio no me hace falta nada. Me tendría que poner a hacer el muro. Igual le pongo. Me voy a hacer el muro de la base. No vamos a ir a ningún lado. De un momento. Voy a empezar a hacer la habitación extra. Ahora que tenemos la madera, voy a hacer aquí una habitación. Para poner todo el tema de. De las estanterías. Vale. Coge los clavos. Y martillo tengo. Así que. Vale. Miento, la almadena. Me hace falta la almadena aquí. Vamos a hacer reformas en el hogar. Tómalo ahí. Disfrútalo. Reformas del hogar. Hacer aquí una pequeña extensión de la casa. Para meter las baldas de loot. Para loot. O sea, todavía en cajas en el vestíbulo. Fácil, rápido y para toda la familia. Ahí no me llega por un tablón, gente. Por un maldito tablón. A ver, por favor, no me hagas Bloody Block. Gracias. Más ventana, no.
pared, por favor. Luego le ponemos yeso. Evitamos que los zombies nos la rompan y podemos pintar y poner cositas en la pared. Pero como luego va a haber un muro por fuera. Y también enyesaremos. Pues no sé si enyesar esto, la verdad. No creo que haga falta enyesarlo. Vamos a las puertas, que tenemos ahí los pomos y eso. Los pomos. Y creo que son 4 bisagras. En principio, nos faltan 4 tablones más. Creo que son 4 en la puerta, si no recuerdo mal. Igual son 2, pero me llevo 4 por si las moscas. La puerta. Vale. Otra puerta aquí. Estupendo. Ahora vamos a hacer la buena escalera para hacer el tejado. Ah, tío, estoy viendo tablones y no me salen en el suelo. No, sí, estoy viendo tablones y no me salen. Ah, que son todo troncos. Bueno. Espérate que... ¿Dónde está la sierra ahora? En serio, ¿dónde está la sierra de cortar? Se la he dejado aquí. Madre mía de Dios. ¿Dónde coño habré hecho la sierra? No, miento, me la he dejado en la furgoneta. Soy así de listo. Aquí está. Voy a coger otra para dejarla en base. Cerremos. Me vale. Escaleras. Aquí mismo. Uy, no sé, escucho una hierba por ahí, no sé si hay un zombie en los árboles. Que venga, si quieres. Que la va a disfrutar. La va a gozar el zombie. Coger clavos seguramente. Vaya el peligro de las alturas, casi me mato por el peso que llevo. Menos mal que no me he roto la pierna ni nada, que no me he dado un chunguele. Vale, con eso tenemos suficiente. Ábrete otra caja que tienes 80. Debería quitarme la ropa para hacerlo, sí, pero bueno, me da igual eso. Otra gente se quita la ropa, se quita el equipo para hacer estas cosas. Yo, pues. Nada, luego así y nunca me ha ocurrido nada. Bueno, me he caído un par de veces y me he roto las piernas, ¿vale? Pero. Es lo que hay. Pues estaría. Luego mi intención es meterme por aquí, porque aquí si me meto me caigo, ¿vale?
y hacer un muro alrededor, pero bueno, eso ya iremos viendo el asunto. De momento vamos a dejar esto así, voy a ver si me deja bloquear la puerta. Ahí. Esta puerta no me deja, pero esta seguro que me deja bloquearla. Ah, hasta que no haga el muro no. Vale. Todo cobra sentido. Cierto es que hasta que no haga el muro, voy a hacer el muro. Con niebla y todo, pero voy a hacer el muro. Va a empezar a hacer el muro, por lo menos. Why not? Mate un pitillo, que te veo nerviosito. Y comete un donut. Nada, vámonos. Sigamos con la... Que no se ve nada, ¿eh? Con la niebla. Vale, en principio voy a dejar aquí un huequecito, creo que voy a dejarlo hasta aquí, más o menos, para meter coches. Luego cerraremos por aquí arriba para hacer un huerto. Y atrás voy a hacer el helipuerto, ¿vale? Para el helicóptero. Porque lo voy a traer en el helicóptero aquí. Aunque sea un poco suicida, quizá, pero lo voy a traer. Si es que está, que cuando está. Y tenemos que ir a la base militar secreta a poner. Creo que solo sale en el aeropuerto, en la pista esta de carreras, que era antes una pista de aterrizaje. Está la de Louisville, en la cárcel y en la base militar secreta. Creo que es donde sale el helicóptero solo. No sé si sale en algún lado más o algo. Pero en principio solo sale ahí. En principio. Debería haber dejado otro hueco aquí. Que me ha ido un poco la pinza. Porque la puerta ocupa cuatro, ¿vale? Sí, tengo que quitar este luego. ¿Por qué haces la pared normal en vez de hacerla de troncos? Porque es más fácil. Luego le metes yeso y no te la van a romper nunca. Así que le metes enyesado, que he visto que en la fábrica que hay aquí al lado, de la tienda, había como yo que sé cuántas bolsas, como 15 bolsas de yeso, y creo que me da de sobra para enyesar todo. En principio. Porque la de troncos es un coñazo de hacer. Y me la van a romper igual. Prefiero hacer esta, que es indestructible, entre comillas. En principio. Joder, que aquí no están los clavos, coño, que están aquí. No sé, cambié de sitio y ahora voy allí siempre. Vale, seguimos con esto. Tabloncitos. Me voy a quedar sin tablones, tengo que ponerles otra zona para que talen madera. Pero con la niebla no veo un carajo. Le voy a decir que tal en esta zona de aquí, que me molesto. A ver, en principio si yo os pongo aquí, así. Por aquí veo la zona amarilla, así que creo que llega hasta allí. Talado de árboles, fija. Hala, ir a talar. Ya irán cuando tengan ganas, pero irán. Me despejan todo esto de árboles. Ya está, hay más madera. Me tenía que haber cogido la excavadora. Con la excavadora esa que vimos, creo que los árboles caen rápido, ¿eh? Me da una limpieza de árboles fina, fina, pero bueno. Tenemos a la IA, a los NPCs que pueden hacerlo ellos. No hay problema.
Vaya. Me da muy pronto. Coño, qué susto me ha dado. Pensaba que era un zombie, gente. Leo, amigo, podrías ir a cortar madera también, esas cosas de la vida. En vez de estar aquí dando vueltas. Te cortar madera, anda. Usa ese hacha que me llevas encima para algo útil. Por favor. Piripin, piripin, piripin. Bricomanía. Esta noche va a ser bricomanía en Zomboy. Haremos un truquito para que los riders no salten el muro. Aquí debería haber puesto una puerta, pero se me ha ido la pinza, ¿vale? Se me ha ido totalmente. Esto la tenía que quitar con la almadena ahora. Tenemos aquí la puerta para que puedan entrar estos con los tocones y tal. Y como la vamos a bloquear esta puerta de aquí, cuando acabe, los riders no pueden entrar y intentan saltar el muro, no pueden, porque vamos a hacer el truco del almendruco. Para que no salten y tengan que entrar por la puerta principal. Pam, 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 pam. Acordaos que el día 30, o el día 28, día 30 creo que es, vienen los riders a dar por culo. Esperemos que los primeros vengan a melee y no vengan con escopetas. Y no me pillen durmiendo, ni comiendo, ni haciendo cosas así con la guardia baja. Con Carmelita, creo que fue con Carmelita. No, ¿con qué personaje fue? No, fue con mi partida que estoy jugando yo fuera de directo. Estaba yo leyendo a velocidad rápida, entraron y me soltó dos hostias. Con un tubo de metal, el Raider, estaba ahí leyendo tranquilo y digo, coño, aquí hay mucha gente. Empezaron a darse de guantazo los NPCs aquí dentro de la casa. Me pegaron un par de palos, casi me matan. Menos mal que lo bajé justo de velocidad y me los cargué con el machete. De hecho, los maté con la pistola. A uno lo maté al machetazo y se lo otro con la pistola. De menudo susto que me dieron. No me los esperaba para nada. Porque más vinieron el día 2, no vinieron el día 30. Recolección de madera. Ahí. Recolección de madera. Me pegaron un susto. Vamos a ver, señor. Usted no tenía que estar haciendo algo. Como por ejemplo recoger madera. No puedes poner ya a más de una persona a talar. Lo han balanceado un poco, ¿vale? Porque estaba bastante OP. Eso de coger NPCs y ponerlos a talar árboles. Tenías ahí la banda de destrucción de árboles. De deforestación. Vale, voy a coger la madera. Tengo que quitar el camión de aquí, por cierto. Ya que estoy... Lo voy a hacer. Ahí, ahí no molesta. Perfecto. Pam, pam, pam. Luego tenemos que ir allí a coger todos los sacos de yeso que pesan un huevo. Seguramente me ponga el traje de sheriff y me vaya ligerito a cogerlo, porque pesan muchísimo. Y no tenemos carro. No tenemos carrito del amor. Así que va a tocar cogerlos a mano y... Va a ser un ratito. Y no voy a ir con armadura y todo. Esta zona en teoría está despejada, ¿vale? De zombies, en teoría. ¿No habéis dejado más madera aquí?
está durando un montón la madera, ¿eh? Los hachas. No sé cuántos hachas habrán roto ya. En principio ninguno, porque los suelen dejar por aquí, por el suelo tirados. Cuando los rompen, creo que está durando muchísimo el hacha. El bomber. El pomo. Pomo. El pomo y los dos bisagras. ¿Ves por qué cogía bisagras antes? ¿Veis para qué era? Para esto. A todas las puertas que tenemos que hacer ahora aquí en la base. Yo no las cojo por gusto, las bisagras. De hecho, me van a hacer falta más bisagras. Vamos, no, pero bisagras sí. Vale. 9 tablones. Uno. A ver, sería esto. 1, 2, 3, 4. Quiero que ocupa 6, porque son una pared, puerta de 4 y una pared, o sea que son 6. Voy a quitar este y este, quizá. A ver. Uno hay que quitar fijo de pared. Uno, por lo menos hay que quitarlo. Si no recuerdo mal. Este. Pi 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 pi. Por cierto, buenas a los que estés ahí lurkeando. Y aunque no hayáis dicho nada, sé que hay alguien ahí de lurk. Seguro. Me salen 3. En teoría. Y mañana, pues mañana. Seguramente lo que he dicho. Mañana más Zomboid. Igual por la tarde empiezo Ringworld. Da para sustituir al Bannelord que ha dicho hasta luego. ¿Vale? Y hasta que no la arreglen o no sea estable. Para los 5 o 6 mods que tengo, que pete me parece absurdo, ¿vale? Y no son mods que peten. O sea, no es problema de los mods, es del juego. Porque si no lo sabría. Al principio. ¿Por qué tengo tanta crema de cacahuetes? Hago una bolsa de patatas fritas. Ahí. Cierra esto. No sé, ya veremos. ¿Qué hacemos? Creo que aquí la puerta cabe. Voy a dejar estas dos por si acaso sin cerrar, por seguir quitarlas. Pero en principio creo que la puerta cabe, ¿no? En principio. Va a ser un stream de micromanía en Zomboid, o sea, no esperé. Igual vamos a lootear algo, pero será más tarde seguramente. Quiero acabar la base, dejarla más o menos preparada. Estamos a día 14. Hay que empezar a hacer el muro, para subirse por encima, las vallas, las protecciones. Igual pongo un par de hoyos para si se acerca algún zombie y se mate. Ya veremos. Yo quiero poner una pala, eso sí. Me hace falta una palita. No vas a coger. No vas a coger cuerpos. Lo que vas a hacer, amigo, ya se acabó de talar. Vas a ir a recoger madera con tu compañero. De hecho, voy a ir a por la pala. Para tenerla ya asegurada. Voy a ir a por la pala. Y nos quitamos de que luego se me olvide. Y todas las movidas. Que se me olvidará. Y así mientras esto coge maderita, me la van dejando aquí. Ratito, vamos a por la pala.
Aquí había un montón de palas en la tienda esta. Me encanta esta furgoneta, ¿eh? Aluminio, cobre, señora. El afilador ha llegado a su casa. Me encanta, sí. Espectacular. El mejor vehículo del zombo, ¿eh? Sin duda dudas. La furgoneta de Snake. No debería beber de aquí. No, voy a beber de... Ahora cuando cojamos la pala, bebo de arriba del grifo. Porque luego ese dispensador de agua me lo voy a tener que llevar. Y no lo voy a gastar ahora aquí. Lleva otra sierra, por si acaso. A ver, aquí había palas. No me digas que no queda ninguna pala. Ya que estoy cojo las barras de plomo y... Mira, aquí la pala. Ah, de jardinería no. Aquí. Aquí. Y palos había, si yo lo sabía yo, que había palos. Varilla para soldar. Todo lo que sean chapas de metal y eso luego vendrá bastante bien. Aquí está el yeso. En un futuro nos vendrá muy bien. Dentro de poco. Saco de compost lleno de abono, del bueno. La zona está más despejada ya que... Mírame. Mira, todo esto me lo voy a llevar. Para meterlo en la nevera. Y si no, cuando se vaya la luz, todo esto se va a ir a la mierda. Ya que estamos, lo salvamos. Why not? Eso también. Vamos a ir rapidito a base. Vale, vámonos. Señora. Primera vez que veo esta furgoneta en el juego, ¿eh? Vale, mira que tengo, hace tiempo que tengo el Snake. Es la primera vez que me la cruzo. Pero no sabía que tenía ese claxon. Tan curioso. A ver. Vamos a la neverita primero, que se pudre. Esto va al congelador. Al congelador. Los huevos también, ¿por qué no? El helado. Esto va a la nevera. El salmón al congelador. Quieto. Este videojuego. A ver, las bebidas no haría falta meterlas en la nevera, ¿vale? Porque no pasa nada. Creo que no pasa nada. Nunca se me han podrido las bebidas. Sinceramente. Supongo que se joderán al final, pero no. No sé cuánto duran. Duran muchísimo. Como es normal. Hemos cogido nada más, ¿no?
la pala, que ya la usaremos, pero ya la tenemos aquí. Para hacerlos. Creo que tengo desactivado de matarme yo solo con las trampas, ¿eh? Espero no marcarme un. ¿Quién murió? ¿Quién fue? ¿Qué personaje fue quien murió hace ya tiempo en mi propia trampa? No me acuerdo, pero hubo un personaje que fue imbécil. Puse un foso con lanzas y lo pisé. ¿Vale? Y me hiciste kill al personaje nivel 10 de carpintería, nivel 10 de mecánica. Cuando no tenía el mod este de leerme los libros y ya está, ¿vale? Cuando se tenía que subir a pulso. Sí que fue una faena. Pero fue mi culpa porque pisé la trampa sin querer. Mi propia trampa. Pero igual lo que voy a hacer es no poner las de lanzas de momento. Haré el boquete, pero no pondré las lanzas hasta que ya. Joder, los clavos. Hasta que ya. Ya seguro ponerlos. ¿Me fundió los clavos? Madre mía. Los fritos clavos me he fundido ya, madre. Y no hemos ni empezado. Lo hay que hacer por aquí encima una pasarela para que no salten en el muro los riders. También hay que poner unos piquitos para poder matar a los zombies desde arriba, en el caso de que se pongan a pegarle golpes a la pared, hasta que lo pongamos yeso. Sin tener que salir a por ellos. Además, en algún momento pondremos algún NPC arriba con un rifle silenciado y que se vaya matando a todo el mundo que se acerque. Se quedará ahí eternamente de pie. De vigía. Encontramos más NPCs, que lo veo difícil. Ha puesto un bajo y debe haber como mucho 15 NPCs en todo el juego. Ya veremos. Tuvimos suerte de encontrar dos en el mismo sitio. En Rosewood. Justo. Ah, no, justo no. Vale, esto lo vamos a extender hasta más o menos por bastante más. Por aquí, yo diría. Aquí ponemos un huertito. Para futuro. No sé si durará tanto la partida como para que nos haga falta el huerto. Pero nunca se sabe. Yo ya tenía un personaje que duró 6 meses. Entonces. No hay más madera. Ordenar. Recoger madera. ¿Qué hacéis que no estáis cogiendo madera, cabrones? Ven que hagamos madera. Mira para allá. Esclavos. De verdad. Media hora fuera y no han hecho nada. No han cogido ni un token. Porque tenían que lavarse. O mientras voy a hacer las estanterías, las voy a montar. ¿Por qué no? A ver, necesito una de estas y otra de estas. Principios. Pinimín, pinimín, pinimín. Colocar objeto. Y no puedo, ¿por qué? Porque hay que tirar esta al suelo porque de la mochila no se saca las cosas. Cosa absurda, pero bueno. Creo que caben más. A ver si les pongo al revés. A ver. Serían dos. Vamos a probar con una y así vamos viendo. Me gustaría que pusiera un botón para rotar. O sea, no solo dejando pulsado, ¿vale? Porque si no, cuando sueltas se le pone a ponerla. Pero quiero ver cómo queda. Sería una. Una hasta aquí. Otra hasta aquí. No, cada vez más así. Cada vez más así. Así. Adelante. De hecho, me caben las tres, creo. Mini, 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 mini. Bricomanía. Ahí va la hostia. Por favor, juego. Por favor, juego, por favor, juego. ¿Dónde está lo que has tirado al suelo? A ver. ¿Lo has tirado al suelo al final? No.
Grande, máquina, figura. Brontosaurio. No. Qué horror. Tienen que poner una tecla solo para rotar. Es que esto de tener que estar dejando clicado. Es un horror, ¿eh? Claro, ahora se ha puesto. Y no puedes cambiarlo de sitio, ¿vale? Tienes que volver a dar. Clicar aquí y ahora sí. Ahí. Tiene que poner una tecla que sea rotar. Y tenía que haber puesto la puerta aquí. Ya me da ahí. Me acabo de dar cuenta. Pero si pongo la otra aquí, me cabe las mismas, básicamente. Pero sí, me he equivocado de punto donde hay que poner la puerta. Estupendo. Y nos quedaría otra que la voy a poner enfrente. Y nos tendríamos que buscar otra, ¿no? Ah, no, no nos queda ninguna más. Pues ya está. Pues ya estaría montado aquí el almacén de suministros. Y tiramos aquí. Otro. Y no puedo entrar por el otro lado, ese no me importa bloquear aquí, ¿sabes? De hecho, creo que puedo entrar igualmente, sí. Ah, perfectamente. De hecho, podría haber puesto, ahora que lo estoy pensando, esta un poquito más para acá, esta un poquito más para acá y me cabe esta y otra aquí. Pero aquí ya no podría poner nada y aquí me caben tres. Nah, no voy a poner nada. Nada, no he dicho nada. Me acabo de autocorregir en mi mente. Tómate un cigarrito. Y sigamos con el muro. Vale. Madre mía, cuando entran así corriendo es que es la velocidad full. Me pienso que son riders y que me van a matar, ¿eh? Me ha pasado varias veces, ¿eh? Hacer el estar pasando el tiempo rápido y venir un rider y explicártelo. Vale, vamos al lío. Los clavos. Los clavos de Cristo. Por los clavos de Cristo. Esto no va a ser un stream muy divertido. O va a ser más de currar la base. Pero bueno, había que hacerse y se tiene que hacer. Y seguramente mañana sigamos. Esto es parte de Zomboid. ¿Para qué te haces una base si estás en single player? Porque luego vienen los zombies. Estamos al día 15, vienen los raiders. Puede venir alguna hordilla del amor con los helicópteros. No todos son. Esto no es Bambi, ¿sabes? Vale, yo creo que hasta aquí. Quizá una más. Y luego cerramos ahí. Me hace falta muchísima madera. Ahora entenderéis por qué estaba buscando NPCs para que metan en madera. Porque si no es un coñazo. Ya lo he hecho varias veces yo estando solo y. En medio de 3 horas estamos 20, ¿vale? No sabéis el tiempo que te ahorra los NPCs. Vale. Bim, 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 bim. Voy a sacar el camión antes de que lo encerremos. Justos los. No mete la lima. Y la pera. Yo voy a buscar algún cuenco. Voy a ver si en la casa de al lado hay algún cuenco. Para hacer. Y alguna.
sartén para hacer los filetes de pollo y todo eso. Lo bueno es que va a pudrir muy rápido. Mejor ir comiéndose. Porque se van a echar a perder. Básicamente. Y un zombie, ¿eh? Mira que han pasado aviones y han pasado todo. Esta zona es que es estupenda. Cuando jugáis con el modo... A ver, si jugáis con el modo... Hay zombies en todas partes. Olvídate, porque esta base es igual que otra. Cualquiera que te hagas. Pero cuando jugáis con el foco urbano... Esto es lo más tranquilo que te puedes echar a la cara. Que te lo pones en todos sitios hay zombies. En cuanto pongas el generador te descojonas. O sea, que te empieza a venir ahí hordas y hordas y hordas y hordas. Que sí, que es más divertido, es más ameno. Vale. Pero como no estamos jugando en ese modo, pues me la hago a vez. En la tranquilidad. La tranquilidad es bien. A ver. Otra caja de clavos que vamos a abrir. Ya llevamos tres, creo. 300 clavos, más o menos. Nos hemos fundido y no hemos puesto nada más que lo que es la base. Hay que hacer por aquí otro muro, porque esto va a ser el helipuerto, ¿vale? Luego hay que enyesarlo todo. Hay que conseguir agua. Hacer el yeso. Y si tuviéramos el hidrocraft, pues habría que usar el hormigón. Pero como no tenemos hidrocraft y el hormigón no tiene uso, que yo sepa de momento. Ojiji. Vale. Pero ¿cómo te puedes aburrir, amigo? ¿Cómo puedes tener pena si estás construyéndote un muro ahí de Berlín? Vete un crucigrama. ¿Dónde está el crucigrama ese que hemos visto antes? Aquí. Vete esto que te vas a animar. Anima. Otro helicóptero, vamos allá. ¿Nos dispara o no? No, es de la policía. Podría poner el mod de las hordas para hacerlo más interesante el tema de vivir aquí, ¿vale? Aunque sea que nos venga una hordita cada mes de 50 zombies o 150 zombies. Tiene un problema ese mod. Que si pones los mods el mod del NPC, te saca una horda por cada NPC que haya, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que todos los NPCs que no vemos van a morir porque están cargados siempre. Van a ir a por ellos y luego van a venir por mí. Porque es una, según matan al objetivo, van a por el siguiente. ¿Qué pasa? Que si hay, no sé, echémosle en la partida, hay 20 NPCs, 50 zombies cada uno, 150, depende de cómo lo pongas. Tú puedes matar tus 50 y los 50 de estos dos, ¿sabes? Que ya son 150 zombies, por ejemplo. Pero te van a venir otros, no sé, 500, 700 zombies, más o menos. De tomar por culo, a saber cuándo llegan, pero van a llegar, ¿sabes? Es como si te viniera una masa de esas del Walking Dead. Un rebaño de esos gigantescos. Y eso, o tienes una minigun, o ya te digo yo que ya puedes correr. Ya puedes correr. Es que ni a escopeta te lo bajas eso. Te acaban de matando. Al final. Vas.
Lo que no me ha salido es ningún carrito aquí en la tienda, lo cual es muy raro. A ver si escucharon un zombie. Nada, hacia el viento. Perfecto, selección de. Ahora que no hay nieve, ¿vale? Vamos a asegurar que la recolección de madera está bien puesta. Ahí. Y la de talado la vamos a extender un poquito. A esta zona de aquí. De momento. Vaya, vaya. Y salta el muro. Es que es. En fin. Eric, no preguntéis. Eric Grimes. Héroe nacional. A ver. Adiós, señor, que no ha dicho nada. Lurker, que no dice nada. Por falta acompañe. No sé, puede ser interesante ponerse el mod de las hordas ya cuando tengamos todo ya asentado y montado y ya diga, ya no lo luteo más porque estoy petado en municiones. Tenemos la MG42 que puede ser una buena aliada. Y veamos las cositas, a ver si encontramos alguna cosa del Snake. Por ahí. Creo que sería buena idea ponérselo solo para ya el colofón final de que te vengan 450 zombies por cada lado. A la muerte de Rick. La muerte de Pig. Es que no peta, ¿vale? Sí, muy probable que sí. Porque encima no, el juego no te trae. Los, o sea, te spawnea hordas lejos, pero no te trae solo la horda. Todos los zombies que estén cerca de lo que es la horda que spawnea van a seguir a la masa. O sea, que si te sale una horda en Muldraw, por ejemplo, que va por ti, te lleva todo Muldraw. Y el Muldraw hay muchos miles, ¿eh? ¿Qué es? Que si lo piensas, es una puta locura, ¿eh? Por mucho muro que tengas y tal, al final vas a morir. Es imposible sobrevivir. Vamos. Sería muy parda, ¿eh? Ya os digo yo, con ese mod sería mucho. Y si te aparece un Unrosewood, porque igual lo pones a, yo que sé, a 5 casillas y que vayan viniendo. Todo lo que haya 5 casillas o 200 casillas donde tú le pongas, todos los zombies que se topen con la horda van a unir a la horda. Y el Rosewood también está bastante petadete. Os podéis imaginar la que se puede liar. Lo podéis imaginar. Esto es para que no salten el muro los raiders. Y para subirme yo a disparar también. En caso de ser necesario. De hecho, aquí vamos a hacer. Vamos a hacer aquí. Vamos a ir poniendo los piquitos. Hay uno. Aquí ponemos otro. Estos piquitos son para que te sumas aquí y puedes matar a los zombies que están aquí golpeando la pared. Por ejemplo. No, pones aquí otro al otro lado. Y cubres todo el otro lado. Si te pones debajo de esto, pues le puedes disparar. Y así. Aquí montaremos un garaje pequeño. Por aquí meteremos un vehículo. Y ya está.
Ahí pondré un huertito de tres líneas, quizá un cuatro. Creo que son tres los que caben aquí. Y pista, debería ir poniendo los barriles de agua. Pero cuando acabe lo que es la muralla. No te caigas. No ha frenado a tiempo. No sé qué es. Menos mal que se hace poco daño, ¿eh? Porque es una caída pocha. Yo ya me pasé en una partida que estaba haciendo una base y estaba haciendo el segundo piso de la casa. Me caí del tejado haciendo el tejado y me maté. Y eso que iba sin ropa ni nada, ¿eh? Se mató. Lo que pasa es que llevaba 50 kilos de talones, tío. Y claro, las piernas pues tronchan. Y esas cosas. ¿Cuántas veces hemos hecho esta base ya? Si es que... Esta base no sé cuántas veces la he hecho ya. Entre wipe y wipe. Vamos a intentar que este personaje no tenga wipe, ¿vale? Porque quiero hacer los asterenes y todo eso. Cuando me canse, pues el wipe será morir. Y ya está. Si no me matan antes. Pues ya sabes que esto está puesto en progresivo para cuanto más tiempo pasa, más zombies hay. Sabes que siempre juego con esas opciones puestas. Luego pondré un murito en la valla para no caerme yo. Ni los NPCs, como los NPCs creo que no se caen porque son más listos que yo. Pero yo tengo la mala costumbre de escurrirme. De vez en cuando. No para la visión nocturna. Porque ahí tengo pocas pilas. Pero así no me... Vamos a probarla ya que estamos. Ya la probamos en su momento. Pero veis. Para eso la llevamos puesta, ¿no? Me gustaría que fuera una tecla. Si se pusieran y le pusieran una tecla. No sé lo complicado que puede ser hacer eso. Pero si le pusieran una tecla, la verdad es que estaría bastante chulo. Me tiene que estar el botón derecho a encender. Creo que estaría bastante bien. Pam, pam. Pam, pam. Bueno, ya nos queda menos, venga. Ánimo. Que nos queda menos trabajo. Si los NPCs pudieran construir. La parte es que sería más complicado decirles qué. Ah, pero. Estaría guapardo, ¿no? Llegarán un punto en que lo harán seguramente. Pero un momento no. Un poquito Cortimers. Poner estos últimos tablones y me voy a ir a dormir aquí en la casa. A dormir aquí un poquito. Y no sé, le pondremos alguna cinta o algo. No tenemos ninguna cinta. Pues tiene un aburrimiento el pobre encima.
Y además tiene depresión. No le gusta hacer muros. Tiene carpintería al 10, pero no le gusta. Cuidado que te caes. Cuidadito. Me ha parecido escuchar algo. Parezco un guardia del Metal Gear. Me ha parecido oír algo. Y me giro. Y vuelvo a los míos. Mítico guardia del Metal Gear de. Me ha parecido escuchar algo. El guardia imbécil que le tirabas un tornillo o lo que fuera y se giraba el tipo. Pero tú no ves que te están tirando los tornillos. Tiene que ser muy listo. Está viendo un tornillo por ahí rodando y se ha caído solo el tornillo, ¿vale? Y otro, y otro, y otro. Y luego el tipo se escondía en una caja, se metía en una caja y no le veía. Se ponía la caja en la cabeza y para adelante. Maravilloso juego, Metal Gear. Vaya, me he quedado justito, justito antes de acabar. Aquí voy a hacer otra escalera, cuando pueda, para evitarme dar la vuelta entera. No me llega para hacerla. Es que creo que no hay más madera, ¿eh? A ver. Lo han talado y han recogido todo lo que han talado. Vale, entonces. Vamos a poner selección de área. Recolección de madera. Creo que he puesto toda esta zona de aquí. Sí, más o menos. Miento. Así. Vale, recolección de madera. Llegar. Buenas, Artión. ¿Qué tal, comandante? Va a talar árboles, ¿vale? ¿Qué tal? XCOM tocará mañana seguramente. Porque en Mount & Blade hoy lo he jubilado, ¿vale? Hoy he jubilado Mount & Blade. Hasta próximo aviso. Ya me ha sacado de mis casillas el Mount & Blade. Bien, bien. Aquí seguimos con el buen Zomboid, ya sabes. Construyendo la base, el muro, esas cositas. La buena visión nocturna. Tenemos 12. No sé si me va a llegar, haciendo esto. Ah, ni de coña me llega. Voy a cerrar el muro. En principio no. ¿Y tú qué tal? Ah, no, me puedes llamar como quieras. Mientras no me llames Bradford. Comandante. Mola, mola que me llames comandante. Aunque ahora no estamos jugando al XCOM, pero me sirve. Comandante. Comandante emperador. Oh, mira, me han llegado justos los tablones. Increíble, ¿eh? Es que ni queriendo. Pero justo, tal cual, tú. Ahora. Habría que hacer aquí un pasillito para no caerme dentro de la casa, ¿vale? Porque ya sabéis cómo son los tejados del Zomboid, que son muy rarunos. ¿Es tu cumpleaños? Pues felicidades. Felicidades. ¿Cuántos caen? Si se puede decir. Y no, pues nada. ¿Cuántos años te caen? 18, ojo. A 10 a la universidad nocturna se ha quedado sin batería.
Pues bienvenido a la mayoría de edad, amigo. Por lo menos aquí en España. Welcome. Bienvenido al sufrimiento. Descansando. Oye, ¿tu compañero dónde está? ¿Y tu compañero? Ah, vale, ahí está, cogiendo un toncurso. Vale. Ya puedes ser arrestado, ya puedes votar, ya puedes oficialmente beber alcohol y hacer otras muchas cosas que antes no podías. Me he dejado la batería, la encendida las luces del coche. Estupendo. Ya puedes conducir también. Coches. Otras cosas que no voy a mentar. ¿Vale? Pero oficialmente puedes. Bueno, lo suyo es que no te detengan, ¿vale? Que no te arrestes. Lo suyo es no hacer nada que merezca que te detengan. Es lo suyo. Principalmente es eso. Vale, con esto vamos a poder hacer el puentecito. A Wibi. Vale, hombre. Hombre, ya que es tu cumpleaños, ¿cómo no te va a felicitar? Hombre. Vamos a ver. La puerta la puedo hacer ya. Es que la puerta doble igual me espero a ponerla, ¿eh? Me he esperado a poner la puerta porque los zombies luego vienen y me la rompen. Y cuesta un montón hacerla. Por aquí, aquí. Un puentecito para pasar al otro lado. Y tengo que hacer una escalera aquí también, al otro lado. Y creo que ya estaría el muro básico de lo que es la base, ya estaría. Luego habría que hacer aquí otro enorme, gigantesco para el aeropuerto. Bueno, el helipuerto, ¿vale? Que vamos a tener. Pero eso ya caerá. O tengamos más madera. Vale. Perfecto. Me falta poner aquí un piquito y un piquito aquí. Vamos por aquí. Que tardamos menos. Pim, 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 pim. Aquí un piquito. Y aquí otro. En principio ya los riders no pueden saltar el muro porque no pueden saltarlo. Y podremos matar a lo que venga sin mucha preocupación. En principio. Vale. A ver si está la madera, lo coge más rápido. Porque no tengo nada más que ir a lootear de momento. O sea, habría que ir a por municiones y tal, pero bueno. Para eso hay mucho tiempo. Vale. Voy a empezar a hacer la zona del helipuerto. Aquí haremos un huertecito. De hecho, no, miento, voy a hacer los colectores de agua. Porque va a empezar a llover y conviene que estén llenos cuando llegue el veranito. Las bolsas de basura. Y vamos a ir haciendo cubitos de agua para el huerto. Pim, 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 pim. Mobiliario, colector de lluvia. A ver, sería. Aquí no va a plantar nada. Plantaré por aquí una fila. Y por aquí otra, con lo cual el bidón aquí. El bidón aquí, uno de ellos. Lo que sería hasta aquí, otra fila aquí. Un cuadro libre para que no se infecten con las plagas. Y luego sería una línea aquí y otra línea aquí. Con lo cual el bidón aquí. Perfecto. Ya estaría. Ya tenemos planificada la granja. O el huerto. Más, 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 más. Hace falta más madera. Es que no, si no, no puedo hacer nada.
Voy a poner la puerta. Pero me siguen faltando madera, a ver si me trae más madera. Ahí estamos. Me hacen falta pomos 2, si no recuerdo mal. Y 4 bisagras. Ah, estoy aquí de bricomaniar, tío. No, no voy a hacer mucho más que bricomanía hoy. Por lo menos esta noche. Mañana haremos otra cosita. Pero ahí toca bricolaje del hogar. Un zomboid. Ya hemos tenido antes bastante matanzas. Vale. Más cositas. Puerta, puerta doble. Ah, pues mira, sí entraba, ¿eh? Me he flipado yo con el tamaño de la puerta, ¿eh? Entraba perfectamente, gente. Entraba perfectamente. Vale. No pasa nada. Esto va por aquí. Tráeme madera, por favor. Y me trae un tronco solo, en serio. Ay, que sois dos reclutando madera, ¿eh? Ah, que me lo están dejando aquí. Nos están dejando aquí escondidos. Bueno. Detrás de las cajas para que no los veas. Qué gracioso. Qué gente más graciosa. Vale, pues esto ya estaría. Faltaría hacer la valla, pero prefiero acabar el muro antes que hacer la valla de protección. Anticaídas. A ver cómo va el bosquecillo. Ahí está Fraser talando. Vale, vayan cogiendo. Pues nada, pues seguimos. Es que si me voy, creo que no hacen nada. Porque están como. Creo que los han puesto para que no peten tanto. Los han puesto como una especie de. De limbo. En el cual no están. Están, pero no están, ¿vale? Entonces no trabaja mientras que estoy fuera, creo. Creo. Es que tampoco necesito farmear nada ahora mismo. O sea, podemos estar buscando por ahí Easter eggs, pero es que va para largo eso. Va para muy largo. Alto. Hombre, sí me haría falta. Encontrar un inverter. Debería encontrar también cable eléctrico, baterías. Bueno, sí, sí hay que encontrar cositas, ¿eh? Sí. Lo que no sé es dónde ir a buscarlas, pero hacerlo hay que hacerlo. En principio. Vale. Voy a dormir. Y me leo algo y me vuelvo a buscar cositas. Mientras que estos trabajan, voy a buscar cositas para Solar Power. Haciendo un stream de chill. Madre mía, me he leído la novela y no me ha quitado ni la ni el cansancio, ni el aburrimiento, ni lo otro. Yo creo que si matamos a algún zombie, nos lo curamos, ¿eh? Voy a ir también a llenar los bidones de gasolina, la gasolinera esta de aquí de Graveshield. No, es que habéis cometido el mayor error de decirme esta furgoneta, ¿eh? El que me lo dijo, que fue Nodu Games, creo.
Cometí el mayor error de la historia al decirme esto. Esta furgoneta existía. Y que tenía soniditos. Señora, compramos cobre, aluminio. El afilador. Con la niebla no me siento muy seguro de... De ponerme a coger gasolina. Porque no veo a los zombies. Ahí vienen dos. En principio. Vale. Afortunadamente el personaje sí los ve con la pistola. Gracias por la munición, amigo. Estamos. Vale, vamos a llenar los bidoncitos. Habría que ir buscando más bidones de gasolina, porque luego para el generador hay que dejar un generador aquí. Que por cierto, tenemos que encontrar dos generadores, uno para la casa y otro para dejarlo aquí en la estación. Importante. Para cuando corte la luz, que va a ser ya. Ya mismito. Vamos, tiras al suelo. Hasta la media hora en dejarlos en el carro. Cómo no. Vale, voy a tirar un poquito más esto y nos vamos. Llena. Vale, iba a buscar el inverter y todo eso, que es que no lo he visto. Voy a ver en el taller de arriba, a ver si tenemos suerte, porque pasé muy rápido por allí y no vi ninguno. Pero este segundo taller que hay aquí no lo miré muy bien. Puede ser que haya algo de interés. Aquí. Como por ejemplo la barra de metal que nos hace falta, tubos metálicos. Mucho zombie. Panel de vidrio. Tablón, caja de tornillos. Munición de 9 milímetros. Interesante. Pico. Otro pico. Aquí creo que había un... Algo para el... Que no lo cogí en ese momento. Creo, no sé si es aquí, ¿eh? Ah, no, aquí está el panel solar que lo cogí, es verdad. Nada, pensaba que iba a estar aquí el inverter, pero no. No está el inverter. Vale, vamos. A ver, otro sitio donde pueda salir movidas de... Movidas de... Del panel solar. Aparte que nos hace falta también la revista, que no la vi. En la librería. Voy a mirar otra vez ya que estoy. A ver si en la librería encontramos la... La revista. La de primeras. Mierda. Vale, en teoría por aquí no había ningún coche estrellado. En principio. Vale. Aquí está la librería.
Hacer un chicken rápido. Calentorra. A los momentos solitarios. A ver, buscamos la revista de avances tecnológicos de no sé qué. Se llama en inglés. A ver si está. Momento no. 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 Nos va a tocar ir a la librería de Mudrow. Con la cantidad de amor que hay allí. Este no sé si lo tengo, lo voy a coger. No está. Por aquí tampoco. Canzúas para principios de lo hemos leído. Este lo acabo de coger. Este me lo voy a llevar, por si hay que reparar alguna movida de esas de la emergencia. Wow, hostia, el libro de hacer municiones. Buah, esto no lo había visto yo antes, eh. Cuidado, que eso no se lo había visto yo antes cuando he venido. Cuidado. Pero no está lo que vengo a buscar. No está justo la que vengo a buscar. Muy bien. Estupendástico, me parece. Bueno, hay otra librería aquí, creo, ¿eh? Hay dos. En principio hay dos librerías aquí. Esto lo tiro fuera, esto lo tiro. Y esto me lo quedo. Voy a la otra librería, a ver aquí. La que estoy. A ver si encontramos el libro del amor. Hostia, espérate. Cuidado, cuidado, que vuelcas, amigo. Cuidado. Creo que era aquí. Creo. Si ya nos sueltan algún easter egg del tema de Snake, pues mejor y mejor. Sinceramente. El dar de move. Vale, a ver si encontramos la revista. Es rarísima la revista esta, ¿eh? Sí, esto no, tampoco, la pesca me da igual, de momento, luego igual me arrepiento. El helicóptero lo tenemos. ¿Dónde está la movida esa gente? Uf, ahí está, la revista que buscábamos, vale. No más de humo. Me faltaría la revista de metalistería
Y creo que te enseña a hacer las cajas. Alarmas. Esta es. Vale, ya la tenemos. Pues ya estaría. Vaya suerte que tengo. Nada más suerte. Señora. Bueno, gusta. ¿Qué tal, tío? No me cansaré de esta mierda. Sí. Tengo un sueño de cojones, ¿eh? Llega justo para los últimos 25 minutos. Porque tengo un sueño que me estoy cayendo ya. Señora. La furgo del amor. Es que es maravillosa, ¿eh? Es que es una maravilla. Es una maravilla. No, yo hoy tengo sueño, tío. Hoy además he dormido fatal. He dormido fatal y poco. Anoche. Y tengo sueño. Veremos. A ver cuánta madera han recogido en mi ausencia. ¿En serio? ¿Quién está recogiendo madera? ¿Cómo osas estar aquí quieto sin hacer nada? Vete a coger madera. Me voy a lootear para que vayan cogiendo madera y poder construir el muro y me encuentro que no han hecho nada, ¿no? Increíble. Ah, sí, estaré aquí un ratillo. Increíble. De todas maneras tampoco está siendo el signo turno de hoy muy, muy afortunado. O sea, muy. Vamos, que no hay mucha gente que se haya pasado, ¿vale? Pero bueno. Ahí estamos. No me he puesto a construir, la verdad es que me he puesto a construir. He estado de Steam de construcción de muros, ¿vale? O sea, he estado construyendo base. Tampoco ha sido un Steam tampoco muy, muy divertido. El único loot que he hecho ha sido buscar libros. Ahora mismo. Básicamente. Como los acabo de leer. Bueno, ha sido un stream de buscar cosas y matar zombies y. Bueno, hemos encontrado una revista X. Por lo menos. Y la revista de hacer municiones. A ver, Fraser, amigo, vete a talar árboles, por favor, con tu compañero. ¿Te apetece que sigan los zombies? Hombre, Zomboid siempre viene bien. Yo creo que has dejado suficiente del Zomboid. Yo mañana seguramente haga Zomboid, porque el Mondland Blade, bueno, ya he dicho antes, no sé si estabas tú, si me has oído, pero el Mondland Blade creo que lo voy a aparcar, ¿vale? Porque ya los claseos eran insoportables. Así que, básicamente, aparco el Mondland Blade y empiezo el Ringworld, ¿vale? De vicio en vicio y tiro porque me toca. Que eso será eterno, el Ringworld no tiene fin. O sea, es el típico juego en el que hasta que me aburra, ¿vale? El juego de cuando me aburra, se acabó. Hostia, esta revista no me entra. Vale, ya me la leí.
Vale, esto va aquí. Seguramente con 300 millones de mods. Ya sabes que aquí es lo típico en este canal. No se juega con mods, no se juega a prácticamente nada. Salvo que sea un juego de campaña y lo juego de vanilla. Como puedes leer de Final Fantasy. Vale. Más cosas. Ah, estoy aquí y me han metido 8 troncos, ¿eh? En el tiempo que estaba aquí. Increíble. Es increíble. Pues nada, pues sigamos haciendo muro, ¿no? Aunque tenga sueño el personaje, pero es lo que es. A trabajar. Bueno, segundo muro del amor. Para el helipuerto. Básicamente. Que en algún momento, no sé si mañana, quizá vayamos a por el helicóptero. Aunque me gustaría conseguir más bidones de combustible, porque ya sabéis que el helicóptero traga. Traga bastante. De hecho, de Forreston aquí, Typhoon es medio depósito más de combustible del helicóptero. Y está cerca, ¿eh? Entre comillas. Y me quería poner el mod de modificar las settings. Para hacerla más difícil con el paso del tiempo, ¿vale? Más de lo que ya es con el paso del tiempo, en teoría. Poderme subir más los zombies que hay, ¿vale? La cantidad de masa. Y he visto que no está actualizada para 66. Y mete unos errores bastante gordos si lo pones. Entonces no lo he puesto. Me gozo en un pozo. Porque me quería subir un poco la dificultad. Pero bueno, nos ponemos el mod de los CD a zombies. Cuando llegue el momento. Y nos echamos una risa con los zombies que reviven zombies. Y ahí siempre es bien. Eso siempre está bien. Echarnos a dormir un poquito. Zombies que reviven zombies, ¿eh? Qué maravilloso Necromancer. Zombie Necromancer. Es una maravilla de zombie. Que de repente ves que has matado 50 zombies, pasa por encima y los levanta a todos. Otra vez. Esa cosa tan maja. Que ronda con el mod de los zombies especial. Y ya no hablemos del Master Zombie. Master Z es. Que hace que todo el mundo corra. A su alrededor. O sean necromancers. Tirurín, 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 tirurín. Oye, yo creo que aquí el helicóptero tiene hueco. Quitamos la mesa y creo que tiene hueco para aparcar aquí, ¿no? El helicóptero. No creo que haga falta mucho más. Vamos a hacer el muro por hacerlo, pero creo que tiene hueco perfecto para entrar ahí. Luego le pondré suelo para que no salgan árboles. Y ya está. ¿Cómo se nota tener aquí a los NPCs trabajando, eh? La cajita del amor. Esta casa siempre es la mejor. Nada, lo he entendido la primera yo. Le he entendido la primera, ¿eh? Con eso que has puesto la cesaita de Leaor, he entendido la casita del amor. O sea, ya sabemos cómo. Es la casa del amor. Al tema. Nos conocemos ya.
La casita del amor. Ha faltado mujer, porque son todos, somos todos hombres ahora mismo en la casa, ¿vale? Había faltado una moza. Pero no hemos encontrado mozas vivas. La moza. Venga, a traer troncos que tengo que poner más muros. Venga ahí. Los troncos. ¿Te acuerdas cuando nos tiramos ahí la de ese tiempo en el servidor haciendo el muro de la base? Cogiendo madera, tostando ahí con el camión para arriba, para abajo. Buenas, Nova Games. Sí, todo bien. De momento todo bien. Y todo correcto. Estaba aquí construyendo un poquito el muro de la base, eso. Nada, de chill. Hoy tocaba. Esta noche tocaba bricomanía. O muy bricomanía. Ya, pero es que multi. A ver, es lo que pasa siempre. Nos ponemos en el cooperativo. Al principio viene mucha gente y luego ya somos dos o tres, ¿sabes? Entonces, pues. Podríamos hacer igual una serie. No lo sé, si tú querrías. Pero claro, que los horarios son los horarios. Yo voy a hacer. Yo jugaría cuando hago directo, ¿vale? Entonces, no sé, si alguien quiere unirse y jugar y hacemos una run ultra hardcore de estas chunguelas con corredores y movidas así. Podría decir una cosa curiosa, ¿eh? Pero claro, la gente tiene que aparecer. Si luego no aparece nadie y me quedo yo solo. Es que esa es la movida, gente. Que la no. A ver, yo sé que la gente tiene cosas que hacer. Lo entiendo. Pero coño. A ver, para no quedarme yo ahí alone in the dark. Porque al principio no sé cuántos éramos. Creo que éramos 12 o no sé cuántos fuimos al final en el servidor. 8, casi todos los días. Y luego empiezan a faltar, a faltar, a faltar. Y nos quedamos 3. Nos quedamos Jensus. Tú, a veces venía César y ya está. Y yo. Y luego tú dejaste de jugar y nos quedamos César a veces y me fui con Jason a jugar un servidor. Pues ya, esto, ¿para qué vamos a seguir aquí? Si ya no viene ni Peter. Pero hacer una run ahí chunguela de esas. Hardcore. Puede ser interesante. Seguramente moriremos a las 2 horas. O menos, pero. Si supiera cómo hacer. A ver, sé hacerlo. Lo que no sé hacerlo es con el mapa predefinido del Zomboid, ¿vale? Sé cómo hacerlo en un mapa nuevo, pero no sé cómo hacerlo en un mapa que ya está hecho del juego. Para crear yo un punto de spawn personalizado, tío, para el servidor. Para que aparezcamos todos en el mismo sitio y no pasar lo de siempre. De ahí me han matado, apareces otra vez te matan, aparecen otra vez te matan. La casa está llena de zombies, no puedes aparecer. Se me ocurre que nos llamemos todos Rick James. Para no poner el sitio ese cheto que teníamos en el servidor, que era el taller ese, que aparecíamos todos allí. Estaba muy roto, ¿vale? Eso. Nos llamamos todos Rick Brains y aparecemos todos en el hospital. A ver quién corre más. Con corredores, ¿eh? En pelotas. En pelotas con corredores en el hospital. Alguien salta por la ventana el primero. Y luego muere, porque abajo lo están esperando los zombies también. Todos somos Rick Grimes. Porque si no, no, no sé cómo hacerlo en un spawn personalizado en el servidor. En el mapa propio del Zomboid, ¿vale? Sé cómo hacerlo en un mapa mío, porque se puede hacer, es muy fácil. Pero no sé cómo hacerlo en el mapa del Zomboid. Para crear yo un mod. Y tal. Yo no sé, ponemos un spawn aquí en esta casa, por ejemplo, ¿sabes? En la casa del amor. El amor fraternal. Ya, para efectos de aquí. Pero claro, la gente tiene que jugar. Si luego dejan de jugar. ¿A qué? Vamos a empezar. Yo voy a quedar solo. Otra vez me pongo de jugar single player. Es así.
Venga, a traer madera. Clavos, que saco el látigo. Vete a coger. ¿Qué haces aquí que no estás cogiendo madera? A coger madera. A cortar madera, no. O sí, bueno, haz lo que quieras. Ven aquí, Leo. Amigo. Voy a buscar madera. Ahí. No sé, eso sería verlo, a ver quién va a venir y quién va a ser constante. Y si somos suficientes, pues se puede montar algo. Puedo montar algo así graciosillo. Lo que pasa es que yo sigo teniendo 16 gigas de RAM, ¿vale? O sea, que no penséis que podemos poner ahí los zombies en ultra. Ya sabemos lo que ha pasado la última vez que lo intentamos. Que yo morí a 20 metros de los zombies, ¿vale? ¿Te acuerdas, no? Cuando pusiste el coche de policía. El coche de policía, ¿qué? Que había como 8.000 zombies alrededor del coche. Y estaba todo el río de que va. Todo el río que iba para Louisville. Era una masa de zombies al otro lado del río, ¿eh? Eso petaba por todas partes, tío. Eso era magnífico. Yo nunca había visto tantos zombies juntos en el zombie, ¿no? Aquella vez. La verdad. ¿Ese señor ha traído madera? ¿O ha venido solo aquí a mirarme? Buah. Pues de invierno no, pero es que sabes que ya sabes lo que pondría. Para tocar los cojones. El mod de las tormentas anómalas. Eso sí que iba a volar. Que si llueve a correr. Todos corriendo, todos. Corriendo a meterse en una casa. Que para no morir. Que luego encima los sprinters para detrás. Aplicártelo. No íbamos a durar nada. O sea, íbamos a morir, pero como perros. Como cochinos. Aquí voy a poner una puerta. En principio. Y con todos mis mods, que ya sabéis que son maravillosos. Todos mis mods son epicardos. Bueno, si alguno que creo que no funciona con el multi, pondría todos. Os tocará bajaros 80.000 mods. Y cada vez que hay parte, hay que actualizarlo. El servidor. Es que eso es un error. Es un error eso. Los coches, los cochardos. Esos coches no los ves en ningún servidor. La gente suele poner uno porque está chulo o lo que sea, pero la tanqueta y todas esas mierdas no las ponen en ningún sitio porque están OP, ¿vale? No, pero normal. Pero esas cosas no las ponen en los servidores, salvo que sean del roleplay, ¿vale? A ver quién es el listo que se coge con sprinters en difícil. La tanqueta esta de las cadenas que suena como una tartana. Y te vienen los zombies de. No sé si son 40 casillas o. La que funciona bien, la que se le mueve las cadenas y tal. Que eso hace mucho ruido. Aquí no, porque yo lo tengo reducido el audio de los zombies, ¿vale? Pero si lo pones en difícil. En fin. ¿Vale? Es un tanque, pero te van a perseguir corredores hasta el fin del mundo y no pararán nunca de perseguirte. Y corres más que el tanque. Pero sería curioso de ver. No sé, ya veremos si me animo a montar algo, tío. Porque al principio la otra salió muy bien, había mucha gente interesada, tal. Luego, a ver, la gente que estuvo interesada estuvo. Luego la gente que venía y luego se iba. Casi todos están baneados ya, ¿vale? Del canal. Porque han quitado follow y se han ido y lo que sea. Porque solo venían aquí a que les diera la contraseña del servidor para meterse. Luego no entraban, o si entraban, como aquel que tuve que banear, que se puso a hacer el mongolo, ¿vale? Y toda esa gente ya no ni viene ni se pasa y han quitado mucha gente el follow y pues tanto baneado. Es así.
Creo que solo quedamos, solo quedan de los del servidor, quedan los que jugamos. O sea, quedan Jensus, Waltrapa Sexy, que es el que cocinaba cosas podridas. ¿Cómo se llamaba, tío? Ya no me acuerdo el nombre del suyo en el juego. Tama. Tama. Quedas tú, César. Y a veces se pasa Dex. Dex por aquí. A veces. Alguna vez le he visto por aquí pasar. El resto volaron. Sama, buah. Las gambas podridas de Sama, las gambas. Yo no como nada que haga Sama, No comáis, que la ha hecho Sama. Me dejaba todo podrido ahí, pues. Que no se lo comiera. Qué cabrón, A mí me da miedo que no estén elegidos la comida. ¿Sabes? Me da un miedo terrible. O sea, por cierto, estoy haciendo el muro, pero lo que no he pensado es en hacer el colector de agua para el grifo. Que soy muy listo. Qué buenos tiempos cuando el servidor iba bien. Y nos reíamos un rato. La verdad. Con las chorradas. ¿Qué hacíamos? Pam, 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 pam. A ver, tengo que hacer un suelo. Uno, dos. Por aquí. Es el segundo, ¿no? Sí. Ya. Pero bueno. Ya veremos. Es que con 16 GB de RAM, tío, complicado. Si somos pocos, sí. Si somos pocos, se puede hacer algo. Pues si se me juntan 8 otra vez, aparte que luego los 8 no van a estar. Pero nunca estaban. Estábamos todos pocos días, ¿vale? Pero yo estoy limitado por la RAM. Hasta que me compre la RAM, que creo que va a ser para largo. Por lo que he visto. Lo veo complicado que se pueda meter más gente. Bueno, diferente, diferente. A ver. Se puede hacer en modo hardcore, más diferente, no sé. Porque ya el servidor más grande yo no puedo montar. O sea, eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Que son servidores de pago y esas cosas ya. Cuando entra el dinero, la gente desaparece. Que lo sé por experiencia propia. Nos ha pasado con el arma al grupo, nos ha pasado que éramos veintitantos. Nosotros en el arma 3 tenemos veintitantos al principio, ¿vale? Mi grupo de arma 3. 20, no sé si llegamos a ser 25 o algo así. En cuanto se habló de pagar todos 2 euros al año. 2 euros al año te estoy hablando, ¿eh? Para poner un servidor que funcionara bien con tanta gente. Nos quedamos 8. Nos quedamos 8, ¿eh? Y yo, hostia, acabamos de hacer limpieza del clan así de repente, sin darnos cuenta. A 2 euros al año te estoy hablando, que dices que no es una fortuna. Para pagar un año de servidor, que eran, no sé si eran 70 pavos, pero éramos veintitantos, vamos a ver. Igual no eran 2 euros, eran 4 o 5 euros, pero joder, al año. Ahora pagamos 20, ¿sabes? Porque somos 5, somos 8. Y tenemos ahí para varios años, guardado ya. Pero vamos, no sé. En cuanto le dices algo de, oye, ¿qué hago esto? Entonces sueltas algo de dinero, la gente sale corriendo. Y aparte de gestionar un servidor dedicado, ya es más, mucho más complicado. Bastante más complicado. Vale, voy a coger las bolsas de basura, que se me está yendo la pinza. Eso es lo que he venido aquí. Para hacer el colector y la llave de tubo. Que no sé muy bien dónde la he dejado. Aquí está. La llave de tubo la voy a ir dejando aquí.
Claro, si quieres hacer un servidor que haya mucho zombie y tal, para. Es que necesitas mucha RAM. O un dedicado. Que no es imposible. Cuando lo optimicen. Es que lo optimicen algún día, quizás sí, pero de momento. La cosa está complicada. Esto, para quien no lo sepa, es un truquito para conseguir agua limpia, ¿vale? Si ponéis el barril en la casilla que está justo encima, pero fuera del edificio, de un grifo, podéis enchufar el grifo al barril y cuando llueve sale agua limpia del grifo porque sí. No es agua sucia, es agua limpia. Porque me parece ser que el grifo tiene un filtro y pues ya sabéis. Esas cosas. Esas cosas tan lógicas. Luego toca enyesar toda la pared. Es que, a ver, no sé si me va a llegar con los 16 sacos que había allí, ¿eh? De yeso. No estoy yo muy convencido de que me vaya a llegar. Ah, los clavos. Los clavos. No estoy muy convencido de que me vaya a llegar para enyesar todo. Pero bueno. En Mustang, si lo enyesabas, los zombies no atacaban el muro, ¿no? O me estoy yo flipando. Y era con el cemento. Era cuando le ponías yeso ya no atacaban a los muros, o no lo podían romper, o tardaban mucho más en romperlo, ¿no? Y nada, la puerta, claro. Que la puerta habría que hacerla de metal, pero bueno, de momento la ponemos de madera. Es que eso me dijeron a mí, no sé quién fue, no sé si fuiste tú o quién fue, hace tiempo, de que si le enyesabas la pared, no te la rompían. Pero hacía tiempo. Igual ya lo han corregido eso. Yo lo tengo yesado en mi partida y de momento los zombies no me han atacado el muro. En principio. Así que puede ser que sea verdad. También soy un poco imbécil porque podría haber hecho el banco de Serrar de Snake. Ahora que me acabo de dar cuenta. No sé si lo tengo ya aprendido de serie. Tengo que encontrar el libro, pero podría haber hecho el banco de Sierra y en vez de sacarme tres tablones me saca cuatro o cinco, creo, por cada topo. Pero como soy hipermongólico, pues no me he dado cuenta hasta ahora. Es lo que tiene. Pinin, 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 pinin. Estaba pensando en ponerme el mod de las hordas. No sé si lo has probado tú, el de las hordas al final. ¿Lo has probado? El de Lord of the Night. O si tú hace mucho que no juegas zombie ya, pero bueno. No sé si lo habrás probado si en un momento de debilidad. Pero el mod de las hordas con los NPCs, cuidado, eh. Estoy yo pensando en el de las hordas, sí, el de Lord of the Night. El de que es como el Seven Days to Die. No, el Lord of the Night. Que cada X tiempo te viene una horda de 50 a 100 zombies a por ti, hasta que te matan. Tienes que matarlos a todos. He estado pensando en lo que dicen de los NPCs y en lo que puede llegar a pasar. Y tengo miedo de ponerlo. Porque si partimos de que la horda, sale una horda por jugador, ¿vale? Y los NPCs ahora mismo son tratados como players por el juego,
Y yo pongo que me salga una horda de 150 zombies. Me va a salir 150 zombies por NPC que haya cerca. ¿Vale? Y todos los NPCs que mueran por las hordas que les van a ir, porque van a por todos los NPCs del mapa, en teoría, van luego a por ti. Con todos los zombies que se encuentren por el camino, que se unen a la horda. Y por ejemplo, hay un NPC en Louisville. ¿Sabes? Hay un NPC en Louisville. Pongamos el supuesto. Y le saco una horda de 100 zombies. El NPC muere, ¿vale? Se lo va a morir. Todos los zombies de Louisville que vaya tocando la horda esa que se va moviendo, se van juntando. Y esa horda viene hacia mí. O hacia otro NPC. Y de ahí coge más zombies. Y más zombies. Y más zombies. Y al final acabar aquí. ¿Qué puede ocurrir? O implosiona el juego. O nos viene una horda de 8.000 zombies. Tipo Walking Dead, ¿no? Puede ser épico. Pero me da miedo, ¿eh? Ponérmelo. Los NPCs. Me da bastante miedo. Porque si es verdad eso de que los NPCs cuentan como players, o sea, están codificados como si fueran players. Ni muro ni hostias. O sea, te vienen 8.000 zombies de todas partes. Con 50 a 100 puedo. Pero si me vienen 8.000, ya puedes correr. Ya puedes correr. Y encima te siguen. Eternamente. Hasta que los mates. Y eso, y se van acumulando, porque claro, si están en Louisville, hasta que llegan a ti andando, son días, ¿vale? Pero si justo sale otra horda, ¿sabes? Se van sumando masa. ¿Hará una implosión el PC o...? No sé. Puede molar mucho, pero a la vez me puedo cometer el mayor error de la historia de Zomboid. Difícil elección, ¿eh? Ponerlo o no ponerlo. Yo tengo los NPCs en bajo. Digamos que habrá 50 o menos NPCs en todo el mapa. Pero claro, si son 150 zombies por NPC, son muchos zombies, ¿eh? Aquí ya nos vendían. Solo con esto nos vendían 150 zombies. Solo los que estamos aquí en la casa, ahora mismo. Si pongo 50 zombies por jugador, si pongo más, más. Que son poquitos, si son manejables y si los pillas bien y si no, pues bueno, pues mueres. Pero si empiezan a venir todas las hordas de todos los NPCs. ¡Ojo! Yo al final no lo llegué a probar con Jensus, estuvimos para probarlo. Pero nos pusimos a jugar al World War ese, al War in War ese. Dejamos el Zomboid. Y teníamos la base hecha ya para aguantar una horda para probarlo y al final no lo probamos. Queríamos probar a ver si es verdad que venían 50 por jugador y todas esas movidas, pero al final no lo dejamos sin probar. ¿Tú lo has probado con NPCs? ¿O sin NPCs? Esta fantasía, esa fantasía de Zomboid que me acabo de montar yo, no, no sucede. De que te vengan todos los zombies de todos. O lo probaste sin, seguramente lo probarías sin NPCs. Más probable. Uy, los clavos me han llegado justos. No, me quedan 8, pero sí. Justitos. Acabaré esta noche la base. Entera no, pero el muro sí lo voy a acabar. Es mi intención. A ver si los NPCs quieren trabajar un poquito y coger maderita. Y podemos acabar el. El temito. Aunque me queda hacer el muro exterior y todo para que no salten los riders y eso. O la calma.
Aún nos quedan 10 días para que vengan, más o menos 12 días para que vengan los Riders. Si no me lío a hacer otras cosas, yo creo que sí, conseguimos poner el mundo bien. ¿Tú te acuerdas cuando vino que murió? ¿Quién fue? Arda, creo que murió. El bueno de Arda. ¿Qué? Ese fue a mear. Dejó el personaje FK en la base. Y no sé qué pasó con un camión. Que sacamos un camión fuera de la base y empezó a salir. Porque había un helicóptero por ahí avanzando. Y empezó a salir gente del bosque. Que yo salí corriendo. Cuando lo vi. Y guau, salen dos o tres zombies del bosque, no pasa nada. Luego empecé a ver que salían cientos. Hijo, dije, bueno, venga. Y todos fueron a por él, además. Lo comieron ahí vilmente al pobre Arda. Estaba meando en la puerta de la base. Este, lo que me pude reír, pobrecito, ¿eh? Pobre Arda. El maldito helicóptero se había juntado hordas ahí en el bosque, pero vamos. Y nos matamos, creo que maté 700 y pico zombies. Jesús mató 600 o así, 700 también. No sé quién más había por ahí rondando por la base, pero hasta que limpiamos aquello. Uf, un estropicio, macho. Los buenos momentos de servir. A ver, uy, si son las 12:30, gente, me voy a dormir, eh. Ya decía yo que me estaba yo notando más cansado cada vez. Que ya es tarde y mañana hay que levantar prontito otra vez. Que puede ser, a ver si no duermo mal hoy y puedo dormir bien. Y mañana me levanto. Ya veremos si me puedo levantar a las 10 o así y hacemos un directito de Zomboid hasta la comida. Y luego por la tarde, pues igual empiezo el Ringworld un poquito. Esas cositas. A ver si puedo acabar el muro y me voy a dormir. No, de momento voy a seguir aquí hasta que acabe el muro, ¿eh? Voy a quedar por lo menos un cuartito de hora, me voy a quedar. Creo que ya no queda madera para que recojan, así que vamos a poner esto como un talado de árboles. Vamos a seguir limpiando por aquí abajo. Voy a talarme todo esto. Talado de árboles. Recolección de madera. Todo esto. Vamos a decirles que corten árboles y que empiecen a recolectar lo que queda por ahí. Porque por aquí creo que no quedan más tocones, ¿no? Más troncos. No, creo que acaba de coger el último que quedaba. A ver, Leo, amigo, ven aquí. Leo, no huyas de tu cometido como NPC. Vete a cortar madera. Y tú a recoger madera en cuanto haya madera. Amigo. Vaya nochecita de bricomanía, ¿eh? Madre mía. He estado desde las 10. Llevo 2 horas y media construyendo el muro, ¿eh? Menos un ratito que me he ido a buscar libros. Todo el muro yo. O sea, es que no hay nadie. Nada, estoy yo solo. Están los NPCs que por lo menos me ayudan a coger madera, tío. Y lo que me queda poner la parte de arriba para que no salten los riders, ¿vale?
Luego la puerta de aquí atrás, cuando la pondré, le pondré tablones para que no puedan entrar y ya está. No, no me van a romper. Si lo del yeso es verdad, no me lo van a romper. Si lo del yeso es verdad, no. Es más por los raiders que por los zombies, ¿eh? El muro, no es por los... No es por los zombies, ¿eh? En realidad. Es por los raiders. Me preocupan más los raiders. Que el día 30 nos vienen a visitar. Joder, si es que ellos cogen uno y yo cojo tres, tío. No, es más, llevo cinco en la mochila. Seis. Tardo menos cogiéndolo yo. Tardo menos cogiéndolo yo, ¿eh? La madera. Ahí está. Si el yeso no lo rompen, lo único que pueden romper son las puertas. Y zombies aquí, ya sabemos que la zona esta es muy light de zombies, siempre. A lo que te pongas en modo zombies por todas partes y a hardcore, esta zona no suele haber casi nada. Algún helicóptero igual te trae algo, pero poca cosa. Eso lo hago aquí porque es muy, muy tranquilo. Tengo que ir a buscar un generador, que ahora ya me han quitado Forreston y ya no sé dónde hay generadores, porque en Forreston ya no hay generador. ¿Dónde estaba antes? En principio. Y ahora hay que irse a las casas a buscar generadores, a los garajes. Voy a tener que dar una vuelta porque tengo que encontrar por lo menos dos. Dos mínimo. Uno para la gasolinera y otro para la casa. Mañana iríamos a buscar generadores por ahí, creo. Como esto va a acabarlo ya. En principio voy a acabarlo ya, ¿eh? Mañana vamos a buscar con el camión todo el yeso y los generadores. Como luego me rompan el muro con yeso, me pego un tiro. Dos horas y media. Y dando gracias que tenemos NPC que nos está la madera. Ya me he dicho antes que iba a la casa de al lado a buscar a ver si hay una sartén para hacer los filetes. Pues se me ha ido la cabeza. Se me ha ido el pinzote y no he ido. Al final. ¿Te estás lavando en mi cubo de agua para el yeso? Ok. Se estaba lavando en el agua del yeso.
estupendo. Ay, 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 así me gusta. 50 tablones. Esto sí. Esto ya es otra cosa. Esto sí. Cómete. ¿Qué te vas a comer? Aparte de un mojón, un chocolate. Fumate un cigarrito. ¿Vas con esa cantidad de ropa, tío? ¿Qué me lleva? Madre mía, pues para no bajar peso, gente. 77 kilos, vaya. Pesadillas. Me ha dado un trade que era. Me ha quitado un trade que era pesadillas. Curioso. A montar aquí una escalera ahora para subir a construir el suelo. Creo que no voy a hacer vallas, ¿eh? Voy a dejar el suelo y las vallas no las voy a hacer. ¿Qué hace este? Muy buena es, amigo. Bueno, pues ya hemos cerrado. A ver, la puerta del amor. Puerta del amor, bisagra. Dos bisagritas. El pomo. Coge tablones. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Que no la veo. Ahí. No sé para qué la pongo, pero... Escaleras. Aquí. Mismo. ¿Vale? Clavos, ¿cuántos me quedan? 17. Otra caja más de clavos, venga. Tenía 14, me quedan 6. Bueno, 5. Más tablones. A tope de power. Pongo el suelo y me voy a dormir. Las puertas me gustaría poder bloquearlas del muro, pero es que no se puede. Conseguí hacer una que se podía bloquear, pero creo que es. En principio tienen que estar conectadas a la casa. Y está conectado a la casa, ¿vale? Hay veces que me deja bloquearlas. De hecho, me dejaba bloquear la grande. Y otras veces no. No, no sé qué principio se aplica a cerrar o no las puertas. No tengo ni idea. A bloquear las puertas me refiero, ¿eh? No cerrarlas, cerrarlas sí que se puede. Porque así los raiders no pueden entrar y se quedan en la puerta ahí intentando entrar. Y los matas desde arriba. Lo malo es cuando entran y te lo explican. Porque van obcecados a por ti. Y como vengan con armas de fuego no vamos a reír mucho. Tiene un porcentaje muy bajo de salir con armas de fuego, pero vale, con armas de fuego.
Creo que ya he arreglado Mustang el tema de. No sé si a ti te lo conté. De Britas. Han arreglado el tema de los sonidos, parece ser. ¿Te acuerdas que no se escuchaban algunos tiros y. Y los sonidos no se escuchaban de muy lejos y tal? Ya han arreglado. Y el Full Auto, no sé si te lo enseñé el Full Auto como es. Pero han cambiado el Full Auto. Ahora mola más. Ahora mola bastante más. Antes era poco brr, brr, y gastaba munición. Ahora ya va tiro a tiro. O sea, se nota que es. Está mejor hecho. Era una ráfaga, claro. Era una ráfaga y muy malo, muy mal hecho, ¿sabes? Pero ahora ya es un full auto. Ahora ya es bien. Ahora mola. Lo que pasa es que ahora está muy cheto. Hasta chetísimo en el multi, porque claro, pones en full auto y no son ráfagas, es pum, 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 pum. No te van a pegar un tiro, una ráfaga y te van a tirar al suelo, no, te van a fulminar. Así que te van a fulminar. Antes te fulminaban, ahora más. Como tenga alguna puntería al 10 o al 5, da igual, te reviento. Te escuajaringan. Comilón, mucha sed. La niebla eterna. Llevamos ya. ¿Cuántos días ha habido de niebla? 5. Mira que odio la niebla, ¿eh? Bueno, pues 2 horitas, 3 horitas vamos a hacer. Casi, 3 horitas de carpintería, ¿eh? Todo esto los famosetes se lo ahorran. Y no se ve el proceso del trabajo. Le pueden hacer conchetos y no te vas a dar cuenta. Pero aquí vamos a pelo, aquí se ve. Aquí todo se ve. La construcción se ve. El farmeo intenso también. Vamos a aprender hoy a construir un muro anti-riders. Fácil, rápido y para toda la familia de NPCs que tengas contigo. Ah, esta sala ya no carburo. Perdón. Ya no carburo. Toda la noche. Espérate que me va a faltar un tablón. Atento. Uno, ¿eh? Noto que se viene. Me va a faltar el último tablón. Siete. Uy, no, justo, me sobra uno. O dos. Uf, casi, pensaba que me iba a faltar uno, justo. Y luego me llega para pa conectar aquí también. Sí, me llega justo. Vale, es que ni aposta. Ni aposta se hace así. Esto. Muro hecho. Buen trabajo, bien hecho, hombre. Que sigan con su madera todo el tiempo que quieran. Hará falta más madera, seguramente. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Y ya mañana. Mañana, mañanita, me voy a ir a coger el yeso. Y empezamos a enyesar la pared. Y también a buscar, a ver si me acuerdo, a buscar el. Una sartén. La cocina.
Pesadillas. Qué bien. Qué bien, amigo. Está demasiado asustado para dormir. He tenido pesadillas, Leo. Me comían los zombies. Adiós, Leo. Adiós, Leo. Sé que no te importan los problemas de tu jefe. Vamos a por los somníferos, que van a hacer falta. Ya lo sabía yo que van a hacer falta. Venga. Vamos allá. A dormir. Buena gente, me voy a dormir también yo. Va a hacer lo mismo que el personaje. Me voy a dormir. Bien a gusto. A ver si hoy duermo bien. Y ya mañana, mañana más. Mejor. Más Zomboid. Más farmeo y más cositas. Y seguramente algún baneo que otro también caerá porque eso es así. Siempre hay un baneo, ¿vale? Pues nada, Mustang, tío. Gracias por pasarte. Y bueno, yo no sé quién más estaba por ahí. Creo que estaba Latons, pero no ha dicho nada, ¿vale? Estaba por ahí. El lurqueo. Y nada, nos vemos mañana con más cositas. Adiós.